Bienvenidos al taller de Sembrando Ando, volumen 3, el taller de biohuertos. Vamos a esperar unos 5 minutos a que se conecten más personas. Y hoy hablaremos sobre la acción de las fitohormonas y cómo obtendremos fitohormonas de forma casera. Muy bien, Sandra, buenos días. Buenos días a los que se van conectando. Buenos días, Antoinette. Muy bien, entonces por mientras que vamos esperando que entren más personas, vamos a comentar de lo que trató el taller pasado. En el taller pasado vimos lo que fue la obtención de plantas con el método del agua, ¿no? Cómo enraizar. Esta vez vamos a ver otro método diferente y este método nos va a ayudar a fortalecer nuestras plantas y también nos va a ayudar a obtener raíces de plantas que normalmente no suelen producir raíces por sí misma. Eric, buenos días. Muy bien, entonces vamos a comenzar el taller de Sembrando Ando. Recordemos que ese taller está enfocado a las familias y el lenguaje que vamos a usar es simple para que los más pequeños de la casa también puedan aprender un poco más sobre estas técnicas. Buenos días, Ro. Muy bien, entonces empezaremos nuestro taller. Ahora, como les dije, nosotros vamos a hablar de las fitohormonas. Y muchos estarán preguntando o tendrán esta duda en la cabeza, ¿no? ¿Qué son las fitohormonas? Marjorie, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, las fitohormonas podríamos decirles que son sustancias que se producen en una parte de la planta, específicamente en las hojas, y se trasladan a otro sitio donde ejercen su acción. Vamos a ver que estas regulan e intervienen en el crecimiento y desarrollo de la planta. Para ponerlo en un lenguaje mucho más sencillo, vamos a hacer un ejemplo. Aquí está nuestra hoja. Y dentro de esta hoja, si nosotros hacemos un zoom, vamos a encontrar aquí células. Estas células van a producir las sustancias que les menciono, estas fitohormonas, que para tenerlo en cuenta de esta forma, sobre todo para los niños, van a ser como unos trabajadores. Estos trabajadores ya saben a qué lugar de la planta deben ir. Ya saben cuál es su función, ellos van con un objetivo. Ellos se dirigen a, estos trabajadores van a dirigirse a un cierto punto específico de la planta. No todos estos trabajadores son iguales. Hay unos que se especializan en hojas, hay otros que se especializan en frutos, hay otros que se especializan en raíces. Entonces, dependiendo de su especialidad, van a ir a diferentes partes de las hojas de la planta. ¿Y para qué? Bueno,
van a promover el crecimiento de la planta. Cada uno de ellos tiene una función específica, ya sea como para promover o si no, como para detener. Como vamos a ver aquí, aquí hay un ejemplo de algunas fitohormonas. Muy bien, niños, vamos a ver. Por ejemplo, en el primer taller, recordemos, hablamos de la germinación. Y hay algo muy a fondo que tenemos que tener en cuenta. La semillita, cuando no tiene tierra, cuando no tiene agua, no hay humedad, no están las condiciones, continúa dormida. ¿A qué se debe esto? ¿Debe haber alguien que la mantenga dormida? Bueno, sí, efectivamente. Aquí vamos a encontrar a una fitohormona. Esta fitohormona la conocemos como ABA, sin H, ABA nada más. ¿Qué se llama? Su nombre específico es ácido abscísico. Y lo que causa en las semillas es la dormancia. Ojo, en las semillas, porque vamos a encontrar que a lo largo de la planta también tiene otras funciones. Pero en las semillas causa la dormancia. ¿Qué es la dormancia? Ah, es como decir que la plantita esté dormida en esa etapa de latencia. Donde se encuentra dormida, todavía no va a crecer, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros le damos las condiciones? Entonces, la plantita reacciona. Y reacciona gracias a que aumenta también una fitohormona. Y aquí es donde yo les presento las gibberelinas. A las gibberelinas son un tipo de hormonas que van a ayudar a terminar con la dormancia. De tal manera de que si uno analiza a fondo la planta, va a encontrar de que en plantas que han germinado hay una baja cantidad de ABA, lo que causaba la dormancia, y una alta cantidad de gibberelina. Ahora, vamos a ver que en las plantas grandes ya tenemos otro tipo de fitohormonas. Por ejemplo, como les dije, las fitohormonas tienen una función, pero tienen varias funciones, pero son específicas en cada una. Vimos aquí al principio que la gibberelina termina con la dormancia, despierta la planta. Pero cuando la planta está grande, también la gibberelina produce la floración. Es una de las responsables de producir floración. Y cuando la planta forma frutos, vamos a ver de que la maduración de frutos está dada por el etileno. También es un tipo de fitohormona que ayuda en la maduración de frutos, ¿no? Hace de que el fruto que veíamos verde se ponga de color, tome el color ya sea rojo o naranja. Ahora, también vemos de que el ácido abscísico que habíamos visto antes, el ABA, vimos que en la semilla causaba la dormancia, ¿no? Que se duerma. Pero ahora, cuando la planta está grande y ha producido frutos, vemos que también va a ayudar a la caída de estos frutos, ¿no? Va a hacer que estos frutos se debiliten la zona que sujeta los frutos y caigan normalmente a tierra. Entonces, estas solo son algunas de las fitohormonas. Miren, aquí tenemos al ABA, a la gibberelina y al etileno. Pero existen más todavía. Entonces, vamos a ver con cuál vamos a trabajar. ¿Cuál vamos a producir? Muy bien. Lo que nosotros vamos a producir son las auxinas. Bueno, no producir, vamos a obtener las auxinas. ¿Y de dónde? Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué son las auxinas? Marjorie, anteriormente no me has hablado de las auxinas. No, es verdad, no le dije las auxinas, pero ahorita vamos a ver.
Aquí tenemos una planta, ¿no? Una planta con su tallo, con sus raíces. Y entonces, ¿de qué se encargan las auxinas? Una de sus funciones es el crecimiento del tallo, ¿no? Crecimiento del tallo. Pero también nos ayuda con el enraizamiento o también el crecimiento de las raíces. Y esto es muy importante. Hay agricultores que usan las auxinas para ayudar a sus plantas a crecer rápidamente. Ahora, viene la pregunta hacia nosotros. ¿Cómo se utilizan las auxinas y para qué nos sirven? Como les dije, hay agricultores que lo usan para acelerar el proceso de crecimiento. Y vamos acá a ver algunos ejemplos. Este de aquí es un experimento. Un experimento con una planta de jardín en el cual vemos que esta zona de acá dice control, ¿no? Pero, ¿qué es el control? El control vamos a tomarlo así como una. Acá está, puntero. Ya. El control es como un tratamiento, no es un tratamiento, es como el testigo de lo que pasaría si no le damos tratamiento, si no aplicamos el tratamiento que queremos. En este caso, el control podría ser sumergir las plantas en agua, nada más, sin ninguna sustancia, en agua. En el caso de el punto A, vemos de que estas plantitas se les agregó estas auxinas, pero en una cantidad un poco más baja. Y en el punto B también se le agregaron las auxinas en una cantidad más alta que la anterior, ¿no? Esto, ¿cómo sé eso? Porque se lee eso en en el artículo, ¿no? En el documento. Ahora, vemos que, ¿qué sucede, no? El control, vemos que los tallos se han marchitado, no han salido raíces, las mismas plantas, miren las hojas, están decaídas porque no han podido absorber agua ni ningún nutriente porque no tienen raíces. Y tal vez en algún momento el tallo habrá transportado agua por acciones físicas, ¿no? Pero no es eficiente. Sin embargo, ¿qué vemos en A? Que con un poco de esta hormona, miren, ya empezaron a salir raíces. Y con B, a mayor tratamiento también, mayor producción de raíces. Entonces, esta hormona nos ayuda a enraizar especies que simplemente no se pueden con agua sola, como vimos en el taller. En el taller anterior, vimos especies que con agua solita nada más podríamos enraizarlas, podían producir raíces, porque tenían esa capacidad. Pero no todas las plantas son iguales, no todas tienen la misma capacidad. Y aquí vemos otra imagen muy interesante. ¿Por qué? Vemos aquí en un vivero de suculentas, aquí hay unas jaguarquias, y observamos, miren niños, observamos de que una planta regada con estas auxinas, tienen raíces más grandes, más saludables, más bonitas que una planta que no tiene este tratamiento, ¿no? Entonces, no solo nos ayuda las auxinas a poder enraizar plantas difíciles que no pegan, por así decirlo, simplemente, sino también nos ayuda a fortalecer nuestras plantas, a fortalecer plantitas que tienen un lento crecimiento radicular, de la raíz, mejor dicho, y nos ayuda a, no solo eso, sino que la raíz, ojo, como es un órgano importante el que absorbe los nutrientes, miren acá la diferencia de tamaños. Y eso que están a desnivel, si vemos aquí, la base empieza más abajo y aquí la base empieza más arriba y casi están al mismo tamaño. Entonces, también un buen crecimiento de raíces va a asegurar un buen crecimiento de nuestras plantas. Ahora sí, ¿cómo puedo obtener las auxinas?
Tal vez es un proceso difícil, un proceso químico, solo puedo obtenerlo en laboratorio, tengo que comprarlo tal vez en un lugar especializado. No. Hoy vamos a aprender a obtenerlos de manera casera y con ingredientes muy fáciles que todos tenemos en casa. ¿Qué ingrediente va a ser nuestro principal, nuestra estrella? Las lentejas. Como vimos, como vieron en el anuncio de Sembrando Ando, se nos pedía lentejas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué tienen que ver las lentejas? Ah, las lentejas son semillas. Pero son semillas muy especiales. ¿Por qué? Si ven en las imágenes, vemos que, bueno, normal, acá tenemos semillas que han desarrollado sus raíces. Pero adivinen en cuánto tiempo estas semillas han desarrollado ese tamaño o sus raíces y también ese volumen. Les soy sincera, esta foto solo tiene 3 días de que la lentejita fue remojada. Entonces las lentejitas crecen súper rápido. Y en esta etapa, donde están produciendo raíces, donde la raíz se está elongando, es donde tienen una mayor concentración de estas hormonas auxinas. Entonces, vamos a usar a nuestras lentejitas para obtener esta hormona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, retomando los ingredientes, necesitamos lentejas y agua. ¿En qué cantidad? Mira, para 100 gramos, 2 litros de agua. Si quieren hacer menos, le sacan la mitad, 50 gramos, 1 litro de agua. Y así. ¿Qué vamos a hacer con estos 100 gramos de lentejas? Ojo que aquí en este vasito no hay 100 gramos de lentejas, solo que yo hice una cantidad adecuada a la que quería. Pero en este vasito vamos a poner las lentejas a remojar toda una noche o unas 8 horas. Por ejemplo, vemos aquí las lentejas remojadas, pero ojo, el agua tiene que ser un poco más alta. ¿Por qué? Porque las lentejas absorben rápidamente el agua. Esto se seca rápido, solo que fue solo para tomar foto. Pero sí, necesitan más agua. Y pueden usar la misma agua que están usando aquí en los 2 litros. Ahora, lo que vamos a hacer es esperar toda una noche y van a ver que las semillas han absorbido el agua. Su tamaño es mucho mayor a la semilla seca. Y todos los días vamos a estar remojando las lentejas, pero ojo, no las vamos a dejar sumergidas, solo el primer día las dejamos sumergidas. El segundo día, o mejor dicho, a la mañana siguiente, quitamos el agua que estaba remojando y vamos a taparlo con algún paño para brindarle un campo de oscuridad para que estas raíces puedan crecer. Ahora, luego de ello, vamos a todos los días echar un poco de agua, dejar que se remojen un minuto y luego volvemos a escurrir y tapamos. Y en 3 días ya van a obtener este resultado. Ahora, ¿qué tan grandes deben ser mis plantas? Bueno, las raíces mínimo deben tener 3 centímetros, o lo ideal es que solo tengan 3 centímetros. En este caso, esta foto, que fue a los 3 días, imaginen, a los 3 días saqué una de estas raíces, las medí y aproximadamente, como vemos, tenía más de 2 centímetros. Entonces crecen súper rápido. Por lo tanto, más o menos al cuarto día, ustedes ya deberían tener sus raíces elongadas o del tamaño de 3 centímetros, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer luego? Ya tengo mis raíces. A ver, sé que hay ustedes que hay niños que han visto nuestra publicación y tal vez ustedes tienen también sus semillas de lenteja germinada. Para los que no tienen sus semillas de lenteja germinadas, vamos a hacer este paso. Así que si tienen ahí sus materiales y verdad. Ojo con el agua. El agua, lo ideal, como vieron en el anuncio, es que sea reposada. ¿Por qué? Porque el agua del caño tiene cloro y puede interferir en el crecimiento de nuestras plantitas, ¿no? Ahora,
¿Qué vamos a hacer? Todos los niños que tienen sus lentejitas, pongan sus lentejitas en el vaso, pónganle agua, no hasta cubrir, un poco más de lo que se cubre, y déjenlo reposar, tápenlo con una toallita y déjenlo reposar en un lugar donde no caiga mucha luz. Y cuenten 8 horas, o sea, que si estamos poniendo ahorita nuestras plantitas, más o menos a las 7 y 20 ya debería quitar el agua, ¿no? Ahora, vamos a la segunda parte, ¿no? Los que ya tienen sus plantas con raíces, vamos a pasar por un proceso de licuado. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es crear un extracto que tenga estas causinas concentradas. Lo que voy a hacer es ir licuando mis lentejas en parte del agua que tengo, ¿no? Aparte de los 2 litros que tengo. O si mi licuadora tiene la capacidad, pues puedo añadirle los 2 litros. Pero lo ideal es que lo hagan por una partecita. Y luego, una vez que haya licuado, voy a obtener este producto, ¿no? Entonces, con la ayuda de un colador, voy a empezar a colar mi licuado. ¿Por qué? Porque recuerden que acá hay varias cascaritas de la lenteja. Entonces, esto puede atorar nuestro aspersor. Por eso lo vamos a licuar, lo vamos a colar bien. Y luego de ello, nosotros vamos a obtener este resultado. Es un líquido medio blanquecino, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos nuestra agua que ha sido colada, vamos a diluirlo en el restante de agua que teníamos, de tal manera que al final nos va a quedar una botella casi de 2 litros con estas hormonas. Ahora, me dirán, pero 2 litros no es mucho, no se disuelve mucho esta hormona. Sí, es verdad, se disuelve, pero ¿por qué? Porque la planta, si bien necesita, o sea, podemos aplicarle esta hormona para que crezca, no necesita grandes cantidades. Entonces, es por eso que lo diluimos en esta cantidad de agua. Y al final, simplemente lo puedo envasar en un aspersor que tenga, en un pulverizador que tengan ustedes niños, o que les pueda brindar mamá o papá, o si no también, simplemente lo puedo poner en una botella y voy regando de poco en poco, ¿no? Ahora, antes de continuar, vamos a ver cómo regar. A ver. Ahí está. Muy bien. Aquí está. Yo tengo aquí, por ejemplo, niños. Tengo aquí, bueno, no se enfoca bien, mi cámara no enfoca, pero tengo aquí unas plantitas que yo estoy reproduciendo, son suculentas. Los que me acompañaron en el taller anterior ya las conocieron, estaban en agua, ahora ha pasado a tierra. Miren, es la maravilla, bueno, no sé observar bien, pero la maravilla de las suculentas es que a partir de hojas puedes tener una nueva plantita. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, acá hay una nueva plantita y esta es la hoja. Y lo que vamos a hacer, bueno, lo que voy a hacer en este momento es regarlas con esta sustancia, ¿no? Que he obtenido de las auxinas. ¿Y por qué? Porque quiero acelerar su crecimiento, porque quiero que tengan raíces fuertes. Y entonces lo que voy a hacer simplemente es pulverizar un poco de agua. En este caso, estas semillas de acá, o mejor dicho, estas hojas, no necesitan mucha agua, solo necesitan unas cuantas pulverizadas. Y ahí nomás simplemente lo vuelvo a tapar como estaba y lo regreso a su sitio. Pero ahora me dicen, ya, pero yo tengo, me dirán, ¿no? Pero yo tengo plantitas en maceta, ¿no? Más grandes que yo quiero regar, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, teniendo en cuenta, imaginando que esta es su plantita, esta es una crásula, otra suculenta que tengo yo. Teniendo en cuenta su plantita, yo en este caso por ser pequeña normal voy a usar el aspersor, pero si ustedes tienen una planta más grande pueden usar una regadera normal. Y lo que voy a hacer simplemente es regar.
¿no? Regar en la base. Ojo, en la tierra, no en las hojas, no en las flores, no en los frutos, siempre en la tierra, porque ahí es donde van a absorber estas sustancias. Ahora, ¿cuánto regar? Bueno, no vamos a regar hasta que la tierra esté totalmente húmeda, no, no es la idea. Simplemente una porción, ¿no? Dependiendo de qué tan grande sea su planta, simplemente se le va a administrar una porción pequeña, no tan grande. Ahora, en este caso, estas plantitas ya luego vuelve a su sitio nada más. Normalmente a esta plantita cuando la riego, riego hasta que esté abundantemente, bueno, hasta que el agua escurra por abajo, esté abundantemente empapada, y luego ya no la vuelvo a regar hasta que esté completamente seca la tierra, ¿no? Y como pueden ver, está muy bien, está dando hasta, bueno, no se enfoca aquí en mi cámara, pero aquí está dando aquí un hijito. Y lo que quiero también es que es promover el crecimiento de esos hijuelos, ¿no? En este caso, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Ya vimos cómo regar y cómo vamos a obtener esta sustancia, ¿no? Así que los niños, recuerden, tenemos primero que germinar, luego licuar, colar y después envasar. Así que si ya tienen sus plantas germinadas, para los que ya tienen sus plantas germinadas, queda como tarea. Terminando el taller van a ir a licuar sus plantitas, van a ir a colarlas y luego ya las pueden envasar. ¿Y en dónde las guardo? Bueno, las puedo guardar en mi refrigerador. Porque recuerden que estamos trabajando con material orgánico y de todas maneras, si lo dejamos a temperatura ambiente y sobre todo con el calor que se está aproximando, va a resultar en que esta sustancia no nos dure. Y eso no es lo que nosotros queremos, ¿no? Ahora, muy bien chicos, gracias por su participación y ahora viene otra sesión interesante. Sobre las preguntas, voy a estar leyendo sus respuestas y les voy a dar un tiempo para que respondan y quiero que estén atentos. Esta vez les voy a hacer las preguntas y ustedes van a responder según lo que se ha explicado en esta clase, en esta pequeña charla. Uy, ya. La primera pregunta es, ¿qué son las fitohormonas? A ver, ¿qué vimos en nuestra conversación? Tenemos tres alternativas. A, son sustancias que encontramos en la tierra. B, son sustancias que controlan el crecimiento de las plantas. O C, sustancias que encontramos en animales. A ver, niños, tienen unos 10 segundos para comentar sus respuestas. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta, chicos, es la B. La B son sustancias que controlan el crecimiento de la planta. Entonces, empiezo a ver sus respuestas. Muy bien, Francisco, Lisette, Sandra, Susan, Norca. Muy bien a todos ustedes que han respondido con la alternativa correcta. Las fitohormonas, recuerden, son sustancias que controlan el crecimiento de las plantas. Vamos por la siguiente pregunta. Ahora, ¿qué función cumple la usina? Esta fitohormona que nosotros llamamos auxina. A ver, alternativa A, produce flores de muchos colores. Alternativa B, defiende las plantas de insectos. Alternativa C, controla el crecimiento de tallos y raíces. A ver, chicos, voy a darles unos 10 segundos. Y en lo que ustedes responden, voy leyendo otros chicos que han
respondido la anterior pregunta y muy bien, Milagros, también la alternativa fue la B. Bien, 5, 4, 3, 2, 1. Y muy bien, Lisette, muy bien, Francisco, muy bien, Milagros. La función que cumple la usina es controlar la parte del crecimiento de tallos, ¿sí? Raíces. Ojo, dato curioso, la usina no es la única que controla el crecimiento de los tallos. También interviene la gibberelina y otras hormonas, fitohormonas, pero sí podemos decir que la usina es una de esas hormonas que se encarga de controlar el crecimiento de los tallos. Y muy bien, Sandra, Susan y Cari, exacto, la respuesta era la C. Tercera pregunta. ¿En dónde se debe aplicar estas hormonas? A ver. En las flores, ojo, cuando me refiero a estas hormonas, me refiero a la usina. A ver, ¿se deben aplicar en las flores, en la tierra o en el fruto? Vamos a dar 10 segundos esperando a sus respuestas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Estoy leyendo las respuestas de Francisco, de Lisette, de Sandra. Correcto. Se debe aplicar en la tierra. Ahora, ojo chicos, todas las estas fitohormonas se aplican en la tierra, no necesariamente. Hay fitohormonas que se aplican en las hojas. Hay otras que se aplican a la altura de los tallos. Y vamos a, si hay proyectos de investigación que tienen, que según su objetivo, tienen diferentes aplicaciones para ver si funciona o no, ¿no? Entonces, las fitohormonas no todas se aplican en la tierra. En este caso, estamos aplicando en la tierra. ¿Por qué? Porque queremos que la usina nos ayude a enraizar. Muy bien, continúo leyendo respuestas. Muy bien, Milagros y Carmen y Susan. Muy bien, es en la tierra, en este caso de las auxinas. Ahora, esta es una pregunta, también una pregunta más fácil, ¿no? Y si prestaron atención, normal me podrán contestar, ¿no? ¿Cómo es la germinación de las semillas? Ay, aquí, bueno, ¿cómo es la germinación de las semillas de lenteja? Voy a completar la oración de lenteja. ¿Es rápida? A. B. ¿Es lenta? O C. ¿Es media? 10 segundos para sus respuestas. Uy, acabo de ver bien que Susan, no era la respuesta, era la B en la anterior. Y bueno, ya me empiezan a llegar sus respuestas. Y el crecimiento de las semillas. A ver. Muy bien, Lisette. Vimos de que las semillas eran de crecimiento rápido en el caso de las lentejas. Vimos que en 3 días ya las semillas tenían 2 centímetros de largo. Entonces, podríamos calificarlo como una germinación rápida. Así que a los que dijeron la respuesta A, como Francisco y Lisette, felicidades. No es media, no es lenta. Hay semillas que demoran hasta, bueno, hay un tipo de cactus. Sí, disculpen, hay tipos de orquídeas que demoran hasta 8 meses para germinar. Sí, imagínense, eso sí lo llamamos una germinación lenta. Y hay otras plantas que se demoran 2 semanas, 3 semanas en germinar. En este caso, en la lenteja, es más, esa primera noche que dejan remojando su semilla de lenteja, van a ver que algunas ya empezaron a asomar raíces, ¿no? Pequeñitas, pequeñitas. Por eso decimos que la germinación de las semillas de lenteja es rápida, porque tiene también, y se puede, mejor dicho, y podemos
porque tienen también una buena concentración de estas hormonas, ¿no? Muy bien, chicos, gracias por participar de la sesión de preguntas. Y ahora para los más pequeños de la casa, vamos a empezar con el momento coloreando. Como pudieron ver en el anuncio, colgamos una imagen, un documento con un dibujo para que los niños coloreen y también para que tengamos en cuenta cuáles van a ser nuestros pasos, tengamos ahí un pequeño recordatorio de lo que hemos hecho, ¿no? Muy bien, entonces, bien, aquí está mi hojita de coloreando. Muy bien, chicos, entonces todos juntos, todos los niños, vamos a empezar esta parte de coloreando. Bueno, en mi caso está a ver, y ya. Muy bien, así que todos agarren sus colores, agarren sus lápices, porque vamos a empezar esta parte. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a tener, como les dije, un pequeño álbum sobre lo que hemos hecho hasta ahora. Así que vamos a empezar con el momento de coloreando. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar con esta parte de aquí. Ustedes pueden empezar con las que más les guste. Y si se habrán dado cuenta, si prestaron atención, ¿qué tenemos aquí? Vemos que el orden no está bien. Vemos que el orden es diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es recortar por los puntos y luego vamos a ordenarlo como nosotros hemos aprendido en este taller. Así que, chicos, estamos en el momento de colorear. Y, a ver, por ejemplo, ¿qué color le puedo poner a la sustancia? En mi caso, yo le voy a poner un color amarillo. Bueno, en realidad se veía como un color crema. Pero, bueno, yo tengo amarillo. Muy bien, para los que aún no han descargado su imagen, vemos en los comentarios, hemos dejado el link para que puedan hacer la descarga y puedan colorear también. Ya. Muy bien, chicos, entonces tómense su tiempo. No se preocupen si en este tiempo no terminan de colorearlo. Pueden todavía seguir, continuar una vez que termine normal la transmisión. Ahora, en lo que voy coloreando también. A ver. Estoy viendo aquí algunos comentarios. A ver, me han preguntado cuánto dura refrigerada las fitohormonas. Muchas gracias. Muy bien, Patti. Las fitohormonas, a mí, bueno, personalmente no he visto hasta cuánto pueden durar, pero personalmente a mí me han durado hasta una semana porque siempre tiendo a preparar poco. Porque quiero evitar eso, ¿no? De que si por algún motivo llegue a malograrse, ¿no? Aunque tengo entendido que refrigeradas duran muy bien. He visto otros compuestos, bueno, otros extractos de plantas que se almacenaban normalmente en la refrigeradora. Pero
Ojo que, a diferencia de las condiciones del laboratorio, recuerden que nosotros estamos trabajando en nuestras condiciones caseras, ¿no? En laboratorio es un poco diferente porque se esterilizan los materiales, se utiliza agua destilada, son condiciones un poco más asépticas, ¿no? Que evitan de que cualquier microorganismo entre a nuestro, a nuestro preparado, ¿no? Entonces yo les recomendaría que no pase de una semana y que siempre produzcan de forma medida. Si tengo pocas plantas, entonces puedo utilizar la cuarta parte, ¿no? Ya no trabajar con 100 gramos, tal vez puedo trabajar con 25 gramos y podría hacer con medio litro, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Ahora, sí, hay que mantener la limpieza. Bueno, en el envase, no. Siempre tenemos que mantener, claro, mantener la limpieza a la hora de la preparación, ¿no? Si nos referimos al envase refrigerado, pues no sería bueno estar moviendo mucho ya esa sustancia que hemos preparado. Pero sí, lo que les recomiendo es que a la hora de hacer su extracto también mantengan bastante la limpieza, limpien bien los materiales que van a utilizar, el vasito, la licuadora. Uno de los métodos para esterilizar efectivamente es el uso de lejía, ¿no? A una baja concentración. Y simplemente esperar a reposar. Pero ojo para los niños, esto no significa que ustedes pueden agarrar lejía. Siempre es con ayuda de mamá y papá. ¿Por qué? Porque es una sustancia peligrosa. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿qué significa cada uno, no? Bueno, acá vemos el paso de la licuadora. Este de aquí es el paso en que estábamos germinando. Este de aquí es el paso de riego. Y este de aquí es el paso donde dejamos nuestras lentejitas remojando, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta. Otro dato curioso también, chicos, es de que hay personas que cuando preparan esta sustancia, en estas, cuando extraen auxinas de las lentejitas, lo que hacen es recortar las raíces. O sea, simplemente licúan la parte de las raíces y la parte de nutritiva, bueno, la de la lentejita, lo desechan. ¿Y me da el mismo resultado? Bueno, sí, porque también es en las raíces donde se concentra esta hormona. Así que no hay problema si desecho también la otra parte. Como les digo, no todas las hormonas tienen la misma función. Hay algunas hormonas que también se aplican en hojas, no en tallos. O en tallos, que diga. Y ahora, ¿por qué son importantes también estas fitohormonas en lo que vamos coloreando y hablando? Es porque estas fitohormonas, como vimos, regulan el crecimiento. De tal manera que si nosotros investigamos, nos vamos a dar cuenta de que para toda etapa de la planta vamos a encontrar fitohormonas, ¿no? Como vimos de la floración o de la producción de frutos. Pero, ¿qué más? Bueno, aquí en el Perú no tenemos muchas de esas especies porque tampoco, o sea, no vemos este fenómeno porque no tenemos el clima adecuado para ello. Pero si habrán visto películas de Estados Unidos, de Japón, de esas zonas, habrán visto que bueno, en otoño las hojas empiezan a caer, ¿no? El árbol se empieza a quedar sin hojas, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Ah, es nuestro famoso haba. El haba también ayuda en el corte, por así decirlo, de estas hojas. Ayuda a que estas hojas se caigan. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Es que quiere matar a la planta? No, 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 no. En realidad es un método de protección. ¿Por qué? Porque luego que sigue del otoño, sigue el invierno. Y en el invierno, mantener las hojas verdecitas
y mantener a todas esas hojas que tenía el árbol es un gasto de energía. Y en invierno la planta no tiene mucho sol, no puede producir la misma cantidad de nutrientes que producía en primavera o en verano. Y hasta algunas plantas recurren a un tiempo de, por así decirlo, dormancia, no dormancia, bueno, algo parecido a la dormancia, que simplemente disminuyen su actividad y producen ya, no producen frutos, bueno, se caen las hojas, de esa manera ahorran energía para poder sobrevivir a esos tiempos difíciles, ¿no? Obvio que acá no tenemos eso porque nuestro invierno no es como el invierno de otros países, ¿no? Aquí no cae nieve, sentimos frío, pero a medias, no necesitamos abrigarnos tanto. Entonces es muy diferente. Es por eso que nuestras plantas, hay plantas que normal se adaptan a este invierno que no es tan fuerte, ¿no? Y es por eso que no vemos a muchas plantas en este fenómeno, con ese fenómeno. Muy bien, entonces, por temas de tiempo, vamos a, bueno, vamos a imaginar que ya estoy terminando. Bueno, sí, ya voy a terminar. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Bueno, como ya les dije, vamos a recortar y vamos a pegarlo. Ahora, ¿en dónde lo puedo pegar? Bueno, en donde tu imaginación te sugiera, ¿no? En este caso van a ver lo que voy a hacer yo, si quieren pueden hacer lo mismo y siempre traten de hacerlo con materiales que tienen en casa, recuerden que es bueno reciclar, reutilizar y no hay necesidad de estar comprando otras cosas adicionales. Entonces yo ahorita les voy a mostrar. Muy bien, chicos. Entonces, a ver. Bueno, yo ya tengo parte de mi coloreando listo. No se preocupen si no lo tienen terminado, pueden seguir coloreando. Entonces, lo que voy a hacer ahorita simplemente es hacer esa serie de recorte, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, vamos a ir cortando por las líneas. Ya, muy bien. Pero aquí ya solo nos falta cortar un poco. Para los más pequeños de la casa, por favor, no sean tercos. Pidan ayuda a su mamá o a su papá si sienten que no pueden hacerlo. Porque tengo una primita que a veces no puede, pero igual quiere. Bueno, está bien que lo intenten, ¿no? Pero también eviten malograr su trabajo porque esto les cuesta esfuerzo, niños. Y aquí está. Muy bien, yo ya tengo aquí mis tiras, ¿no? Las partes de mi historieta, por así decirlo, mi registro. Yo en este caso voy a usar esta greca. ¿Por qué? Porque ha sobrado en años pasados que en mi casa han hecho manualidades.
Ahora, si ustedes también, si a papá, si a mamá les gusta hacer manualidades, si tiene cositas así que les sobran, pueden utilizarlo. Si tienen pabilo, también pueden utilizarlo. Si no tienen ningún tipo de pita y quieren tal vez hacerlo, pueden hacerlo en hojas bond, pueden hacerlo en una cartulina decorada. Hasta pueden ponerle el título de mi extracción, por así decirlo, de fitohormonas o mi extracción de auxinas. Pueden ponerlo en una bonita cartulina larga y pegar su secuencia. Hay bastantes ideas y, como les dije, pueden hacerlo como les dicte su imaginación. Ahora, en este caso, yo voy a usar estos clips. Y simplemente lo que voy a hacer es acomodar las secuencias e ir ordenándolas y poniendo en la tira, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál iba primero? ¿Se acuerdan? Ah, primero tenía que remojar toda una noche mis lentejitas. Ah, entonces, por ejemplo, este que va a estar. A ver. En este caso, ahí. Lo que sucede es que yo estoy al revés, pero tal vez este podría estar primero, ¿no? Entonces, yo le quiero poner este clip. Y ahí tengo mi primera parte, ¿no? Aquí tengo la primera parte. Ahora, si quiero que la greca se vea, tal vez puedo bajar un poquito más. O lo puedo dejar ahí. Ahora, ¿cuál era la segunda parte? Muy bien, era esta, ¿no? La parte de la germinación. Entonces, voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a acomodarlo y simplemente voy a ponerle el clip. Listo. Ahora continuamos. ¿Y cuál era la siguiente? Ah, muy bien. Obtener y envasar, bueno, colar y envasar mi preparado, ¿no? Y por último, ¿cuál era el último paso? Bueno, aplicar a mis plantas. Entonces, simplemente, bueno, en mi caso agarro el clip y lo pongo. Y listo. Ya tengo, y esto lo puedo colgar en mi cuarto, lo puedo colgar en mi zona de jardín, donde tengo mis plantitas, para recordar cómo yo obtengo mis auxinas. Muy bien, chicos, entonces estaremos esperando también sus fotos en los comentarios para ver cómo les va yendo, para ver o cómo les ha quedado su trabajo manual también, ¿no? Y entonces, sí, bueno, sí, también hay formas de germinar zanahorias sin semillas, ¿no? Sino con la raíz, ¿no? En el caso de la zanahoria estamos hablando de raíces, ¿no? Y muy bien, chicos, si tienen alguna duda o una pregunta, todavía nos quedan unos cuantos minutos para antes de terminar. Más bien, gracias por estar en ese taller. Espero que hayan disfrutado este momento y que también lo más importante es que se lleven un nuevo conocimiento a casa, ¿no? A ver, voy a leer los comentarios. Y ya, muy bien, chicos. Entonces creo que eso sería todo. Y recuerden, para más actividades así, más talleres, ustedes pueden entrar a la página del museo. Siempre tenemos talleres o charlas para grandes, para pequeños. Y anímense siempre a participar. Muy bien, chicos, gracias por estar en el taller.
y cuida sus manualidades y algún otro anuncio más. A ver, normal, sí, no se preocupen si el taller ya se termina. Pueden colgar sus dibujos en los comentarios, los estaremos viendo, los estaremos felicitando también. Gracias por su participación, por esta ponencia. Un saludo a todos los que nos acompañan y nos acompañaron en estos volúmenes de Sembrando Ando. Espero que les haya servido bastante en casa para poder obtener su propio biohuerto, para cuidar sus plantas, para mejorar en sus técnicas de cultivo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso fue todo por ahora. Gracias por su participación y nos vemos tal vez en otro próximo taller. Hasta luego. Gracias.